Estamos aquí porque el juzgado de Villeta va a hacer un desalojo de esta finca. Nosotros tenemos posesión de estas tierras desde que eran prácticamente terrenos baldíos y yo llegué a esta finca cuando tenía aproximadamente de 2 a 3 años. Llegamos aquí con mis dos hermanas mayores. Mis padres hicieron aquí su vida. Mi papá construyó esta casa. Llevamos más de 50 años habitando estas tierras. Tres hermanas mayores. Los otros se criaron aquí en esta finca, donde estudiamos en la Escuela de la Florida, Divino Niño, hicimos nuestra primera comunión. Todo lo recuerdo, esta es nuestra finca, esta es mi familia, aquí nos formamos todos. Entonces, lo que duele es que la justicia, la gente culta, la gente instruida, atropellen así al campesino. Yo no soy abogada, pero tampoco soy boba ni soy bruta para no entender que están haciendo la justicia, está siendo dueño a quien no lo es. Bueno, para mi hermano de 24 años... Él fue asesinado por un grupo al margen de la ley. Tengo entendido que son paramilitares. Mi hermano fue asesinado de 7 impactos en la cabeza, de fusil, carabina y pistola, como consta en el acta de levantamiento del cadáver. Nosotros, ninguno de mis hermanos ni mis padres, ni siquiera hemos recibido una orientación ni una colaboración del gobierno, nada, ni siquiera una asesoría psicológica, así que nosotros sentimos todos, mis papás empezaron a decaer debido también al dolor de la muerte de mi hermano. Eso es algo terrible, que resulte uno víctima de la violencia en Colombia, que resulte desplazado. El caso de mi hermana Nidia, que ella se encuentra en este momento, ella fue desplazada, ella se fue para San Carlos de Guaroa, allá el gobierno de allá la protegió y la ayudaron allá con sus hijos. Ella huyó para allá por amenazas de muerte aquí mismo en la finca. Yo salí para el Tolima y aquí pues hasta ahora que estamos nuevamente, como sentimos pues que como esta es nuestra tierra y todo, nosotros queremos estar aquí y todo, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si también tenemos el peso de que de pronto también no solamente nuestros vecinos nos quieran robar, sino que también de pronto hasta nos maten o algo porque quieren quedar con la finca? Por otra parte, ni siquiera la juez de garantías de La Vega nos hizo justicia. Yo también le pedí a ella, que se había recibido amenazas de muerte por parte de don Farid Cruz, y tengo llamadas telefónicas donde me han insultado palabras muy vulgares, donde yo tengo la queja que formulé ante la inspección de policía, diciéndole a la finada Luz Marina Rocha, inspectora de policía, que en paz descanse, que yo le conté de la citaron a don Farid y delante de él yo le dije al inspector que había recibido amenazas de muerte por parte de don Farid Cruz, amenazas telefónicas también. Parece que eso no, tampoco importa eso. Mi llamado es para las personas que miren este video, que apoyen a esta familia campesina, que nosotros hemos llevado una vida de trabajo, una vida de honradez. Que nos apoyen, que miren si los magistrados, autoridades, el señor presidente de la República, si mira este video, que por favor nos ayuden, el señor ministro de Justicia, que mire quiénes están realmente ejerciendo justicia. Que no, eso es lo que yo más pido, que no es posible que saquen a una familia de más de 50 años viviendo en una finca y que haga la misma justicia, haga dueño a quien no lo es, sin escritura, que les garantice que ellos son los dueños. Entonces, ese es mi llamado para las personas, para quienes me puedan ayudar y apoyar, que me ayuden. Los señores senadores de la República, los señores alcaldes, en fin, las altas autoridades, que apoyen al campesino, que no nos dejen solos en manos de personas foráneas que vienen a robarnos y hacerse dueño de lo que realmente no les pertenece. Que dueños dicen que es quien trabaja la tierra, la hemos trabajado 57 años, si eso no es nada, ¿cómo van a venir a robarnos unos señores que solamente saben venir cada 8 días a visitar sus fincas que compraron y a traer mujeres prepagos a sus fincas? Uh-huh.
¿qué es lo que traen mujeres desnudas ahí a sus fincas? Niñas, niñas a sus fincas. Eso es lo que ellos traen, niñas de 11, 12, 13 años ahí y prepagos. No quiero que el trabajo de mi familia honrada y trabajadora ni mi finca la conviertan en un prostíbulo, que es lo único que saben hacer ellos. Yo no quiero eso. Yo quiero que nos respeten la dignidad de campesinos, de gente decente y trabajadora. Eso es lo que yo pido, eso es lo que yo quiero, señor presidente, justicia. Campesino sin tierra, bajo el cielo infinito, en espacios ajenos, muchas leguas y leguas, tú produces riquezas y tus hijos hambrientos, un extraño en tu suelo, con dolor y lamento. Campesino sin tierra, golondrina sin nido, eres brazo alquilado, convidado de piedra, te prometen la luna y como premio el cielo, la justicia injusta se burló de tu sueño. Ya sembraron linderos y brotaron las cruces, se han robado tu voz, mas tu canto perdura. Combatir la pobreza, volteando alambradas y ocupando la tierra que el Señor nos ha dado. Campesino sin tierra, golondrina sin nido, eres brazo alquilado, convidado de piedra. Campesino sin tierra, eres masa sedienta, se agotó tu paciencia, campesino que espera.